Acabo de llegar ya de la tienda. Así que vamos a ver cuáles son las compritas que tengo para ustedes. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más al canal. Y el día de hoy les traigo lo que viene siendo las compritas que he hecho en la tienda de $1. Así que empezamos. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta bolsita que está pesadita. Y vamos a ver. Compramos estos lápices de aquí, que es con todo el diseño de Halloween. Tiene las calabazas, los fantasmitas, los caramelos típicos para que dan en Halloween. Y aquí tienen otros diseños. Están súper bonitos. Y vienen 12 lápices. Compré también pasta dental. Compré varias pastas dentales. Compré esta de aquí, la Colgate. Compré esta también de Colgate. Compré esta que es de Crest. Esta no la he probado. Esta es nueva para mí. La voy a probar ahora. Y esta ya la había probado, que es la blanqueadora con baking soda. Compré también un cepillito de estos. De estos me gusta, porque las cerdas del cepillo no son tan suaves, pero tampoco son tan duras. Es como término medio, como me gusta. Y cuesta $1. Jabón para platos. Me encanta, de la marca Ajax. Y este es en el de limón. He usado de todos, el de limón, el de toronja, el de uno verde y uno rojo. Creo que es de Granada. Compré este acondicionador para cabello de Alberto BO5. Este es para mis chiquis, para Inuki y Yoshi. Para que se les ponga el cabello así super fluffy. También compré este jabón para platos de la marca Palmolive. Dice Essential Clean, con el olorcito de pera con manzana. Lo vamos a estar probando a ver cuál de los dos es mejor. Ya he probado de otra marca, Suave creo, pero este me gusta más porque saca más la baza. Así que vamos a probar este de Palmolive a ver si lava bien o no. Compré también una latita de leche de coco de la marca Azul. Esta es una marca que venden en la tienda de dólar. Leche de coco. Me encanta cuando hago este arroz con leche, como yo no puedo tomar tanta leche, entonces le pongo lechita de coco, sale bien rica. Y luego compré mis aromatizantes que siempre pongo en el ropero. Esta es de canela con manzana y esta es de frambuesa. La de frambuesa es mi favorita, me encanta. Me hace acordar a... aquí traje otro de frambuesa también. Me hace acordar al Sparky de cereza o que vendían antes en Perú. Bien rica. Vamos por la segunda bolsita. Y me compré estos chicharroncitos. Me encantan así como para picar. Una bolsa de chisitos. Nosotros le llamamos a esto en Perú chisitos. No sé cómo le llamen en su país. Luego compré esto para hacer este con Ian, este, para pintarlas. Para hacer manualidades. Compré esta también para hacer otra manualidad con él. Es para Navidad. Y esta que ya viene Halloween para la calabaza. Vamos a poner a pintar. Y compré este de aquí. Thankful, Grateful and Blessed. Y chicas, estas fueron todas las compritas que hice en la tienda de dólar. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos hasta otro videito de compritas o probando algún otro producto para ver si vale la pena o no comprarlo. Chao, chao.